se ocupa más energía para producir que la que se produce. Y no estamos viendo lo que estamos degradando y lo que estamos perdiendo. Acá no se tira una gota de tiempo. Nada. Si la sociedad reclamara otras, más fuertemente otras alternativas, el modelo estaría obligado a cambiar, ¿no? O sea, somos todos potenciales actores de un cambio. Los antepasados lo hacían matándolo con los arados, cuando ocupaban esas cosas. Pero yo creo que era más saludable también, más saludable que ahora. Cuando escuchamos hablar de soja, no solemos preguntarnos de dónde viene o cómo se produce. Ignoramos las consecuencias que pueda tener el modelo productivo que existe en nuestro país. ¿Afecta al medio ambiente? ¿A las personas? ¿El beneficio es mayor que el daño? ¿Se puede cambiar este modelo? ¿A quiénes beneficia y a quiénes perjudica? Conocimos algunos testimonios de personas que viven cerca de las plantaciones donde se fumiga con glifosato. Alergia de los chicos, o sea que cuando se fumiga se nota un montón, que los chicos se atacan más en el sentido de no dormir bien de noche, o los bronquios, o por ahí. Se hace mal prácticamente andar en el patio cuando se fumiga ese día. ¿Por qué tanta casualidad que cuando fumigan ellos se atacan? Claro, lo que a mí me había agarrado era como un malestar, todos 2-3 días, mucha fiebre, malestar, así que por ahí no se sentía el olor al veneno. Y me han comentado que es un veneno que no larga olor, pero que es más fuerte que todos los venenos, o sea, que se ocupan, de todo lo que se ocupa. Los animales, bueno, tantas que tienen cría o que repiten, no quedan preñadas, por ahí uno lo nota más ahora, no, en los primeros tiempos que estábamos viviendo acá no era tanto, pero después con el tiempo que más se ve que hay más fumigada y más cosas, es como que más afecta tanto a la gente como a los animales. Fácil 15 años que están sí, continuamente, mucho fumigando. Antes no era tanto, era siembra de soja, por ejemplo, se fumigaba 1 o 2 veces, pero ahora prácticamente lo hacen 7, 8 veces hasta que sacan la cosecha. Es mucha la fumigada. Daba la casualidad que siempre cuando se fumigaba era como que era un ataque a la persona, o sea, como que se sentía mal o como que demostraba el malestar, descompostura. En ese tiempo, por ahí nosotros decíamos, bueno, fumigaron ayer, y ya hoy andamos mal. El glifosato y el endusulfán matan a todas las malezas que no son soja. Diversos estudios afirman que el monocultivo de soja afecta al suelo, quitándole los nutrientes y provocando fuertes erosiones en la tierra. Además, el cultivo de soja transgénica implica el uso de agroquímicos como el glifosato, que además de eliminar las malezas, degrada el suelo más rápido que los herbicidas tradicionales. Este agroquímico está comercializado por la empresa Monsanto, bajo el nombre de Roundup. De clarear un poco ciertos sectores de la vegetación boscosa, ¿no? Y hacerlos más accesibles en un principio al ganado vacuno, y probablemente después diversificando un poco más, se apunte a ganar espacio para el pastoreo, ¿no? La idea es de empezar con unas 15 hectáreas un montecito que tiene en producción la escuela más fuerte, y llegar a completar el uso de unas 35 hectáreas. Bueno, el proyecto surge junto con la escuela, intentando de alguna manera demostrar o desmitificar un poco
Por un lado, que el que esto de que muchas veces se piensa que donde existe un monte la producción es mucho menor, necesariamente es mucho menor, o muchas veces el mito apunta incluso hasta que en un monte hay un mugral que no tiene ninguna posibilidad de producir para la vida humana, ¿no? O sea, es una forma bastante despectiva que de alguna manera se usa como elemento también para tratar de imponer otras formas productivas. Pero por otro lado también aprovecharlo, una de las características que tienen los pastizales entrerrianos, sobre todo digamos los pastizales del área boscosa de nuestra provincia, que es que tienen una alta calidad nutritiva, pero además están naturalmente adaptados al pastoreo. Entonces, una cosa que es lo que se llama el crecimiento compensatorio de los pastos, que implica cuando un pasto es comido, no en su totalidad, sino en un porcentaje, la planta reacciona creciendo más de lo que hubiese crecido si no tuviera el estímulo de pastoreo. Esto hace que si nosotros rotamos inteligentemente la carga ganadera a partir de lo que se conoce como el apotreramiento, o sea, la subdivisión de un lote que está bajo pastoreo en pequeños lotecitos, y se van rotando antes de que el animal alcance a comer todo, le permitimos al pasto que exprese esa cualidad. Por otro lado, nuestras pasturas nativas tienen especies invernales y estivales. Eso las hace que las podamos poner entre algunas de las 5 mejores pasturas del mundo para pastoreo con pastos naturales. Y lo que buscamos es expresar eso, porque muchas veces también se muestran pastizales naturales que están totalmente degradados por el sobrepastoreo o por quemas excesivas periódicas o por altísima carga de ganado. Entonces dicen, bueno, bajo el monte no se puede producir nada, o con pasturas naturales no podemos producir nada porque es bajísimo el rinde. Es mentira, digamos, en realidad, o es una verdad a medias. En realidad, manteniendo un sistema de pastizales naturales en esas condiciones, sí, el rinde va a ser bajo, pero sabiéndolo manejar, el rinde puede ser muchísimo más alto de lo que normalmente se ve. Obviamente que estos esquemas productivos no les sirven a las grandes empresas, sino que podrían servir mucho más a la gente que habita el campo, ¿no? A los verdaderos campesinos, ¿no? Y por otro lado, estaría brindándonos muchísimas más probabilidades o posibilidades de tener esquemas de producción que nos brinden soberanía alimentaria y seguridad alimentaria, ¿no? O sea, esto quiere decir que si el día de mañana nos cortan la frontera, nosotros no nos vamos a morir de hambre. Que si nos quedamos sin gasoil, no nos vamos a morir de hambre. Y que podemos elegir además qué comer, qué producir y de qué formas vivir. Que seguramente serían formas mucho más saludables, social y sanitariamente hablando, ¿no? Dueños anteriores, pegado a nuestro, un monte de 10 hectáreas aproximadamente. Vos lo sacas, pero pegado al alambre estaban los corrales de cerdos míos, y pegado a él el monte. Sacando el monte quedó campo limpio, y fumiga, al fumigar ese el agroquímico ingresa a la tierra hasta que encuentra una corriente de agua y luego sigue, no muere nunca. Es decir que las napas
de acá y de la Argentina o de todo país que esté aplicando agroquímico a discreción, va a llegar un momento en que esas aguas no sirven, no van a servir más. En Entre Ríos las fumigaciones están regidas desde el año 1980 por la ley 6.599, más conocida como ley de plaguicidas. En esta se regulan los actos derivados de la venta, aplicación y almacenamiento de plaguicidas en la agricultura y se fija la autoridad de aplicación. En la Cámara Alta Entrerriana se encuentra desde el 2009 un proyecto que propone modificar la vieja ley 6.599, que tiene media sanción de diputados, pero nunca fue tratada por el Senado. En la actualidad existe otro proyecto de ley que tiene como ejes centrales la defensa de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agropecuaria y de terceros. Se hace responsable a quienes utilizan los mismos de los daños que puedan ocasionarse por usos indebidos o contrarios a lo que disponga la norma que se propone. Uno de los puntos destacables es que desde la autoridad provincial se deberá inspeccionar, fiscalizar y controlar el uso y aplicación de agroquímicos en áreas urbanas, considerando a estas como la zona edificada de ciudades y pueblos de la provincia y su área circundante hasta 1.000 metros del límite de edificación. Llega un momento en que fumigó con avión pasando arriba de la casa, el avión saludaba moviendo las alas, que nos parecía simpático hasta ahí. El olor no se sentía, pero no sabíamos qué era, a dónde íbamos a llegar con el olor. Una de las chanchas tiene una aparición de 10 y hay una fumigación y mueren los 10 lechones al otro día. Estaban todos muertos. ¿Después de la fumigación mueren? Sí, fue automático eso. A un hijo mío son 18 cajones de abejas que se perdieron porque los animales, la abeja y el animal de sangre fría muere automáticamente. El pescado, el glifosato entra en el agua y murió todo lo que hay en el agua. Porque estaba fumigando con viento norte. Ese viento que me daba a la casa, después veo por internet que el viento iba en esta zona a 23 kilómetros por hora con el 100% de humedad en el piso, si no se puede fumigar con más del 60%, porque si no queda el veneno arriba, sale el sol, se evapora y el viento lo vuelve a llevar. Y acá a 300 metros hay una escuela, es decir, en 40 segundos llegaba el veneno a la escuela, al comedor y a la comida de los chicos. Los científicos dicen que no hay veneno inocuo, no existe. Porque todo producto que mate un ser vivo es veneno. Entonces allí es donde me opuse a todo lo químico y me inclino a lo natural. Cuando vino Carrasco a una conferencia en la Cámara de Diputados, le preguntó: doctor, mire, yo tengo una chanchería, se perdió todo. Sí, yo tengo un chancho de 100 kilos, ¿no? Y un lechón de 20. Fumiga. Ese chancho no muere enseguida. Cuando llega a 110, 120 kilos, que es un mes más, 30 días, llega a 25 kilos el lechón, el glifosato ya lo lleva, lo tiene, ¿qué pasa? Bueno, mire, yo no soy veterinario, yo soy un científico, soy médico. Lo que le puedo decir es que busque en internet, en Canadá, Quebec, hubo casos que aumentó la cantidad de cáncer en las personas. Entonces se analizó el porqué. Analizaron la sangre
los tejidos y encontraron que había glifosato en todas las personas, o en la mayoría. Y analizaron si tenían relación con el medio rural. Y ninguna tenía relación con el medio rural, ni siquiera iban. Entonces siguieron investigando y todas compraban en una cadena de supermercado. Entonces fueron a buscar la comida y preguntando qué comida en común había. Era el cerdo. Cuando analizan el cerdo del supermercado, tenían glifosato. Es decir, no lo metaboliza el chancho, queda retenido en la grasa, ¿no es cierto? Y en el ser humano tampoco lo metabolizamos, queda retenido en el hígado. Entonces le dije, bueno, ahora me quedo más tranquilo, porque ya no es mi problema. Ahora tampoco es el problema de mi vecino. Ahora el problema es de los jueces, de la policía y de los gobernantes. Porque toda comida que venga del campo va a venir con veneno. Veneno que el animal ese no metabolizó. Y veneno que tarde o temprano lo va a matar con un cáncer. Son biocidas, matan vidas, son plaguicidas, insecticidas, herbicidas, son cidas, matan vidas. Y es un pedacito que desde el Google se mide, no debe tener 30 metros de ancho. Y en ese pedacito cultivan soja. O sea que no tiene 50 metros para un lado ni del otro. Y igual se cultiva. ¿Cómo es posible? Entonces no se está cumpliendo con la ley. Esto se junta con el arroyo Las Conchas más adelante y después va el Paraná. Y todo nuestro río se nutre de estos arroyos y de las pozas que se arman en estos arroyos. Gran cantidad de mortandad de peces que se han dado y es porque o lavan el recipiente del agroquímico o vuelcan o alguno que fumigó muy próximo y llega el agroquímico. El pez es un individuo muy sensible y es el indicador que está degradado el agua. La producción biodinámica es una producción que, digamos que es superadora del orgánico. Básicamente hay que ser orgánico previamente para después ser biodinámico. La producción biodinámica trabaja con dos premisas fundamentales, que es el uso del calendario biodinámico y el uso de preparados biodinámicos. Los preparados biodinámicos son como pequeños compost que se usan en proporciones homeopáticas, o sea, muy pequeñas proporciones hacen grandes efectos. Lo interesante de todo esto es que no estamos hablando de una producción de agrícola o ganadera, estamos hablando de una situación integral. En la actividad nosotros tenemos que contar con las plantas, los animales, los animales de granja, los animales de pastaje, y todo es una interacción. Se supone que en una granja biodinámica todo se recicla y una vez que se autoabastece empieza a tener excedentes y eso es lo que se puede empezar a comercializar. En la producción orgánica no se puede usar ni elementos genéticamente modificados ni nada de síntesis química, sí de abonos naturales. Y entonces si decimos que la agricultura biodinámica es superadora del orgánico, básicamente eso es indispensable. Con las hojas, con los restos de pasto, con los restos de faena, con los restos de la cocina, los restos domésticos, todo eso se produce, se genera otro material, puede ser con una biodigestión o no, y se producen abonos,
con los cuales se riegan las plantas, los frutales, los cultivos, y entonces se hace todo un círculo virtuoso de producción. Por supuesto que lleva su tiempo, porque tenemos que revertir hoy esto, este suelo diezmado, sí lleva un tiempo, pero una vez que esa máquina empieza a caminar, es una gran producción. Y entonces hoy un rendimiento de una soja no transgénica o de un trigo común en una empresa biodinámica con su vecino no biodinámico, en un momento de gran estrés hídrico, una sequía, el trigo biodinámico, porque está producido en un suelo mucho más rico, mucho más preparado para esa resistencia, produce mucho más trigo que el vecino, que aplicó un montón de plaguicida, montón de fertilizante. La premisa es que en tierra sana y vigorosa, tenemos vigorosas plantas, animales que comen vigorosas plantas, y entonces como que también ayuda a mantenerlos mejor en salud, porque están mejor nutridos, y por supuesto se produce un alimento con una vitalidad muchísimo mayor de lo que nosotros estamos acostumbrados a comer. O sea que un pequeño agricultor familiar lo puede usar y puede hacer agricultura biodinámica como una gran empresa exportadora o productora de alimentos o de diversas cosas. La biodinámica se puede producir, del modo biodinámico se puede producir cualquier cosa que querramos. Tenemos viñedos, tenemos empresas que hacen frutales, empresas que hacen medicinales, estoy hablando de grandes empresas internacionales, de grandes facturaciones muy importantes y con muy buenos rendimientos económicos y con excelentes rendimientos de... Aparte tenemos, no son muchas, pero tenemos empresas argentinas que están trabajando así, y las evaluaciones que están haciendo de las fertilidades de su suelo son sorprendentes. O sea, hace 22, 25 años que están trabajando en forma biodinámica y hoy los resultados de sus análisis de suelo son extraordinarios. Cuando vos comparás un campo de 25 años de cultivo tradicional, y bueno, tendríamos que evaluarlo. Son las cosas que tendríamos que estar estudiando en la universidad. Son las cosas que tendríamos que estar comprobando, como para correr este velo de la ignorancia en la que estamos. Y por eso estamos sosteniendo ignorantemente un modelo que creo que no es sostenible. Entonces tenemos que modificar algunas cuestiones. Nosotros no podemos traer lechuga de 300, 400 kilómetros o de 30 kilómetros, si la podemos hacer acá al lado. Entonces nosotros, cada ciudad tendría que tener su cinturón de producción de verduras. Este modelo productivo es el que estudiamos y es con el que nos formamos, tanto en escuelas secundarias agrotécnicas como en universidades públicas y privadas de la República Argentina. Entonces no se va a producir de otro modo mientras tanto no nos formemos o no estudiemos o no creamos que hay otros modelos. Sería difícil de imaginar que el día de mañana eliminemos los monocultivos y de repente todos seamos pequeños y medianos productores, y más es que no nos convenzamos de que no vamos a poder. En una superficie dada, supongamos en 500 hectáreas de bosques manejados con un sistema silvopastoril y diversificado de la producción, en donde sacás leña, hay personas que sacan la leña, hay personas que rotan el ganado, hay personas que se dedican a faenar ese ganado, hay personas que se dedican a trasladarlo, hay personas que se dedican a manejar la cuestión de la miel y demás, y cuántos en 500 hectáreas que están dedicados a un monocultivo. La suma, desde el punto de vista de la sustentabilidad social, a esa suma no hay con qué darle. El sistema del monocultivo no tiene cómo tratar de convencernos de que ni siquiera se acerca. Todo lo arreglamos, bueno, si vienen los bichos los matamos, y no tenemos fertilidad le agregamos y ya tenemos los suelos depletados. Los suelos depletados consisten en que no existen minerales, ya hace años que no existen en el suelo, y nosotros solo completamos con 3 o 4 ingredientes nada más. Pero el suelo tendría que tener montones de elementos, y entonces nuestra alimentación está mermada en su calidad.
necesitamos 8 planetas aproximadamente para seguir consumiendo a este nivel. Y no hay 8 planetas disponibles. Entonces yo creo que lo que tenemos que hacer es llegar a la conciencia de que de este modo no podemos seguir. La lucha continuará hasta que el sol se apague. Y yo creo que sí, y tenemos que ponernos de acuerdo, porque el sol nunca se va a apagar y esta lucha nunca hay que dejarla.